acerca de la ambición y cómo usarla también para tener la vida que queremos tener, la vida que deseamos tener. Buenos días. Bien, hola, todo muy bien. ¿Cómo estás, Pam? Muy bien, ¿todo bien? Como sí. siempre. Bueno, dijiste algo muy importante, Mao. La vida que deseamos que tener. Deseamos tener. Ahora, dile, háblale del deseo. Que deseamos tener. Los listados de deseos no nos sirven de nada. No nos sirven, pero si el deseo, creo yo, amén de lo que tú me digas. Es la chispa, ¿no? Exacto, es una gran chispa para hacer algo, no para dejar atrás lo que hemos logrado en la vida, porque el deseo puede ser algo terrible. Bueno, es importante que sepas que a lo mejor no estás en donde quieres estar, pero tampoco estás en donde estabas. Exacto. O sea, que hay que saber que has avanzado, ¿me entiendes? Ajá. Todavía no llegas a ese lugar, pero es importante que dejes de tener la vida que te tocó y vayas y construyas la vida que quieres. Dicen, amigo, quien no tiene ambición gana lo que le pagan. El primer paso que das no te lleva a donde quieres, pero sí te saca de donde estabas. Por supuesto. Es un tema de accionar, ¿no? Es un tema de no pensar en el mañana, porque el mañana no nos pertenece. Claro. Lo acabamos de ver en la mesa. Es algo increíble. Si sabes que vas a morir, tienes dos caminos. O esperas a morir o empiezas a vivir mientras que te mueres. Y la realidad es que todos nosotros, todos los días de nuestra vida, deberíamos de destrozar por completo cada segundo. Tendríamos que tener un hambre voraz que tiene que estar alimentada por un propósito que nos inspire todos los días. No un simple... Sí, es un tema de ambición y no es un tema de... No es codicia, que es una enorme diferencia. A mí la ¿no? palabra ambición me asusta un poco. Claro, porque la ambición sin sabiduría puede ser necedad y terquedad, puede cegar o te puede convertir en un sociópata o en un megalómano, ¿verdad? Pero si parte desde la humildad, cuando tu ambición no es para una motivación de llenado propio, sino es una ambición de servicio a los demás... Todos los grandes líderes han tenido una tremenda ambición. ¿Cuándo has admirado a alguien que no sea ambicioso, Pau? No, por supuesto. ¡Nunca! Claro. Sí. Nosotros admiramos a los soñadores, no admiramos a los realistas, no admiramos a los que sueñan en pequeño. Que este sueño tiene una gran dosis de ambición. Por supuesto. Claro. Los sueños de decir, quiero llegar a la luna. Bueno, imagínate al realista diciéndole, bueno... Eso no es posible, no nunca puedes. Hubiéramos llegado no a la luna. Vas a lograr. Entonces, los soñadores son grandes ambiciosos, pero si te das cuenta, los sueños los ponen al servicio de los demás. Entonces, esa ambición no es una motivación, es una inspiración. Claro. Hoy ustedes que vivieron una mesa en donde escuchamos un chico que está destinado, como todos nosotros, a perder la vida, claro. ¿Qué pasa? Esta ambición de servir a los demás, de encontrar una cura para una enfermedad, tienes a los Bill Gates, tienes a los grandes filántropos del mundo, están poniendo su vida entera, están poniendo algo que no tiene precio, sino que es algo invaluable, que es tu vida. Y cuando pones tu vida en ambición por el servicio de otros, la vida toma otro sentido. Yo sé que a lo mejor te vas a morir, pero ¿qué pasa si entregas tu vida por los demás? Ahí es en donde te das cuenta que vale la pena morir cuando vale la pena vivir por alguien otros, más. Claro. ¡Pum! La vida cambia, la vida se transforma en dos simples segundos y tus sueños toman otro espectro, otra connotación, se ensanchan mucho más allá del cosmos, del cronos, del kairos, de lo que el mundo puede ver. Y la visión es en donde penetra, ¿sabes? Es lo que transforma. Pero a la gente le da miedo sugerir ideas estúpidas por lo que puedan pensar de ellos, ¿no? Y no avanzan, no avanzan, porque vivimos cumpliendo las expectativas de todos. En este canal, en este programa, siempre estamos buscando romper el esquema, la estadística, el status quo, una nueva manera, una nueva forma de comunicar. Siempre hay cosas que nadie más ha pensado y solamente las has pensado tú. Y muchas veces somos egoístas y nos callamos esas ideas. Guardamos esa ambición porque no queremos ser enjuiciados. Y la verdad es que no nos da miedo saltar, si no nos da miedo no llegar al otro lado, sino fracasar, equivocarnos. Pero en la equivocación es en donde está el deseo de hacer ¿sabes más. ¿Sabes qué es lo triste? Claro. Que sí cumplen los sueños, pero de los otros, de los claro. que sí tuvieron ambición y de los que se aventaron. ¿Qué tal los que sabemos cumplir o resolverle los problemas a nuestro jefe, pero no nuestros problemas? Claro. ¿No? Oye, no sé si era Bill Gates, no, Steve Jobs, que decía, si no vas en busca de tus sueños, en algún momento vas a cumplir los sueños de alguien más. Por supuesto, y si tú no programas
programas tu cerebro, alguien más viene y lo programa por ti. Y vas a morirte. Creo que la mesa que tuvimos ahorita es para abrir campo también. Y lo dice en muchas ocasiones Diego Dreyfus también. Güey, te vas a morir. ¡Ojo! ¿Qué vas a hacer con lo que te queda de vida en este instante? Porque en el momento que alguien te dice que ahora sí te vas a morir, entonces te activas. Porque vamos para allá. Empiezas a vivir en el presente. Claro. Vives en el presente y cuando te das cuenta que este segundo no regresa, ni este segundo tampoco regresa, ni este segundo, entonces comienzas a vivir de una manera diferente. No dejas de vivir deteniendo el mal y comienzas a hacer que retrocede el mal porque empiezas a vivir a la ofensiva, no a la defensiva. Claro. El mundo sí es una batalla, pero es un desierto espectacular, hermoso. En la vida no se necesitan tantos talentos y dones, se necesita más compromiso, resiliencia, capacidad de levantarte ante los conflictos. Todos tenemos diferentes conflictos. ¿Viste lo que dijo este chavito que me fascinó? Realmente mueres cuando te rindes. Por supuesto. O sea, me llegó al alma. ¡Qué hermosura! Me llegó. Pierdes la capacidad de asombro y te mueres. En ese momento te mueres. ¿Cuántos no tienen miedo de perder su dinero? Y perder dinero es perder papel. Pero ¿qué tal cuando pierdes la capacidad de soñar, de asombrarte, ¿no? Y no dejemos de asombrarnos, porque si te dejas de asombrar, ya no hay nada que te motive. Y es por eso que perdiste la capacidad de soñar, porque te robaron los sueños, porque te dijeron, deja de soñar en un mundo que está quebrado por la realidad. Y este mundo está dominado por la razón y por la lógica. Y eso es una estupidez, Mao. Total. Porque si volteas a ver un ser humano, caray, yo no sé en dónde nos estás viendo y tenemos la capacidad de estar en comunicación. Imagínate que otro soñador no hubiera pensado en la televisión, en los satélites. Hoy estamos en un mundo hipercomunicado, hiperglobalizado, pero estamos viviendo la mejor época del mundo. Aunque estamos en un quebrantamiento, muy pronto va a haber un avivamiento en nuestra nación, un avivamiento en el mundo entero, porque cada día somos más conscientes que lo que importa es el amor y el servicio al prójimo. Es ahí en donde descubrimos que todos somos humanos, nada más que algunos lo hemos olvidado. Claro. Nos olvidamos que somos seres humanos y que no hay nada más hermoso que nuestra especie humana, que somos un maquinón, ¿eh? Somos una cosa espectacular. Una cosa hermosa. No, pero hermoso, hermoso. Y la belleza siempre va a ser subjetiva, pero voltear a vernos las manos, la cara, el rostro. Una máquina perfecta. No, el cerebro, ¿no? Pero nuestra capacidad de amar es infinita. Yo voltear a ver un niño que sabe que está perdiendo la vida y que de todos modos tiene la cordura y la sabiduría y no tiene dos maestrías. No tiene cuatro doctorados. Claro. Y de repente, a todos los grandes filósofos que cuando han supuesto de qué se trata la vida, lo único que hacen es especular. Y un niño de esta edad que tiene todas estas enfermedades te dice, ¿sabes cuándo mueres? ¿Sabes cuándo mueres? Claro. Cuando te rindes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No cuando te deja de latir el corazón. No todos los que están enterrados un día vivieron. Hay gente que todavía no la entierran y ya está muerta. Entonces, ¿hoy qué vas a hacer? Pues morir la mayor cantidad de veces hasta que te sientas vivo, sin importar lo que te esté pasando, sin importar si tienes cáncer, sin importar que hayas perdido a un amigo, a un hermano, a tu papá, sin importar que hayas perdido tu compañía, sin importar que estés en la verdadera quiebra. La quiebra está en la mente y el corazón. Tú eres tu mayor recurso y adentro de ti están las herramientas necesarias para volver y recuperar todo aquello que has perdido. Así sea que hayas perdido la capacidad de asombro, asómbrate. En el asfalto hay flores. ¡Te amo, Daniel Javier! Ya ustedes. De acuerdo total. A levantarnos. Sí, a levantarnos. A salir